Juan Pedro Larraburu, bienvenido a Informadísimas, ¿cómo estás? Hola Cecilia, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, pronta recuperación para vos y acomodarse con eso que ha pasado, ¿eh? Esa mala mano, no mala pata esta vez. Claro, fractura de radio, menos mal que no fue de tele. Sí, ese chiste ya lo usaste ayer en las redes y se ve que sirvió. Ahí está, pero bueno, nada, hay que seguir adelante. Bueno, y hoy el tema que nos ocupa, el tema de varios temas en realidad. Vamos a hablar de los números, lamentables por cierto, pero también un tema que no hay que dejar de tratar, que es el tema de la discapacidad. Absolutamente, y mirá que es justo lo que a vos te ha pasado también, ¿no? Para ayudarnos en esto de cómo a vos te ha cambiado la vida a partir de ayer que te pasó esto. Imagínate a las personas que de por vida les va a suceder algo de esto a través del tránsito. Como vos decías, hoy vamos a armar el informe en dos partes. La primera de ellas es que primer martes de cada mes vamos a ir dando lo que tiene que ver con lo que sucedió en el mes anterior, o al menos lo que alcanzamos a ver nosotros desde lo que reflejan los medios, que no siempre, y es una larga discusión de todos los que hacemos educación vial, desde dónde sacamos los datos verdaderos, ¿no? Porque no hay, en realidad, lo poco que hay, aquí en la ciudad no hay nada, a nivel provincial poco y a nivel nacional algo, y a veces la discusión es si en realidad esos números reflejan la realidad, valga la redundancia, o realmente es algo de los que podemos ir tomando. Pero, más allá de que reflejen una realidad, son importantes. O sea que nadie toma los números en realidad, uno los va sacando de la prensa, de lo que se va enterando, de policía. Na ¿No hay una oficina que se ocupe de tomar estadísticas? A nivel nacional está la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ¿sí? Que generalmente lo toma de distintos estamentos provinciales que van sumando y que van armando toda una estadística nacional. A nivel provincial supongo que debe suceder lo mismo, y a nivel local no hay nada. Muchísimas veces, y no ahora, pero en años anteriores, siempre recibía a algún estudiante, por decirlo así, de enfermería o de las carreras humanas que les interesaba este tema, y que terminaban viniendo a mí o a Tránsito Entre Todos a ver qué estadística había, porque no había ninguna que reflejara esta realidad con números oficiales. Obviamente que los números oficiales deben estar en el hospital, ¿no? Porque realmente es ahí donde caen todos los accidentados o el 99% de los accidentados en la ciudad. Pero realmente las estadísticas son muy, muy raras en este tema. Y justamente tengo de algunos otros países porque me pareció un martes de reflexión también, a pesar del de anterior ya lo hicimos, pero digo, porque los números hacen que yo esté sentado martes a martes acá también, ¿no? La idea es concientizar de esto y también ir llevando números que día a día nos van asombrando cada vez más. Por ejemplo, este mes en Tandil, si bien tuvimos menor cantidad de accidentados que el mes anterior, que cuando comenzamos con el micro, tenemos 16, pero lamentablemente al final del mes tenemos dos fallecidos, dos personas jóvenes, y 16, realmente 16 accidentes en el mes. 16 accidentados, ¿sí? 16 personas accidentadas en el mes. El mes pasado tuvimos 31, este mes 16, pero con la desgracia de que tenemos dos fallecidos, Sí, ¿sí? tremendo. Y que además hay dos personas de esas que también están graves, ¿sí? Y que hay muchas complicaciones. De los 16 fallecidos, la moto se sigue llevando un importante. De los 16 heridos, perdón, la moto se sigue llevando un porcentaje importante, 11, es decir, casi el 70% de los accidentados tienen que ver con una moto, ¿sí? Y la particularidad de que sobre el final del mes falleció una persona que se chocó un perro con una moto, y a principio de mes, no sé si lo recordará Ceci, yo no lo recordaba, un policía sufrió el mismo accidente. Afortunadamente para el policía, que se encontraba en funciones en ese momento, iba con el casco colocado y demás, y solo sufrió lesiones de carácter leve. Pero digo, la misma situación. Claro, con distinto final. Exacto. Y los perros, también, ahí estaba escuchando la nota del muchacho anterior, Sí, tremendo. realmente increíble la preponderancia que están tomando dentro de estas enfermedades sociales que tienen que ver, ¿no? Porque el tránsito ha pasado a considerarse una enfermedad social, es decir, nosotros mismos la vamos creando. Es algo increíble. Sí, sin Yo dudas. siempre. Bueno, eso con respecto a los números, a la estadística, que si bien bajó considerablemente con respecto al mes anterior, igual me parece que siguen siendo muchos, ¿no?
teniendo en cuenta, a ver, me parece mucho teniendo en cuenta que, como dijimos la otra vez, no hay fiestas, no hay boliches, no hay salida de noche, a ver, toda una situación que tendría que ser mucho más favorable, creo, para que haya aún menos cantidad de accidentes. Imagínate que en estos últimos 2 meses, desde que estamos acá y que llevamos la contabilidad para poder volcar al multimedio Seleco, son 47 personas las que se han accidentado, ¿sí? En agosto y septiembre, digo, es muchísimo, y en eso 2 fallecidos. Sí, y le sumamos en el año, llevamos 10 fallecidos. Digo, un número muy importante y muy triste, porque realmente, además de todo eso, es una complicación enorme en estos momentos de camas, ¿no? Que estamos cuidándolas. Además, hay 2 o 3 personas muy, pero muy jóvenes que en este momento la están peleando y realmente sus familias no la están pasando bien. Sí. Así que también sumamos este momento para desearle una pronta recuperación. Toda la fuerza. Bueno, Juan Pedro, otro de los temas que dijimos que íbamos a hablar, el tema de la discapacidad. Bueno, afortunadamente algunas cosas, falta mucho, pero esto de las rampas para quienes tienen que transitar en silla de ruedas. Contanos un poquito cómo está la ciudad. Bien. Una de las propuestas que vamos a estar presentando también, que tiene que ver con esto, es que cada calle nueva que se haga en Tandil, que tenemos la suerte de que se asfalta y mucho en nuestra ciudad, o sea, se cordón cuneta, ya venga la rampa para discapacitados en cada una de esas acciones, para no tener que después volver a romperla. Así que, charlando con algunas agrupaciones de discapacidad, es una de las situaciones que vamos a producir para ver si podemos aportar un granito de arena a todo esto para que no se transforme solamente en números y demás y estas cosas. Realmente la discapacidad en el tránsito nos aporta muchos discapacitados a la comunidad, digamos, de discapacitados en la Argentina. El 3% de los discapacitados en la Argentina vienen producto del tránsito, ¿sí? Es decir, que cada día a los 20... ¿Qué porcentaje? Repetime, Juan Pedro. El 3% de los discapacitados en la Argentina son productos del tránsito. Ajá. Son personas que se suman de un día para el otro a tener una discapacidad, es decir, no nacieron con esa discapacidad que a partir de ahora la van a tener, y generalmente el 90% de esos aproximadamente son discapacitados motrices, obviamente, ¿sí? Y el 65% son hombres, ¿sí? Mirá, es increíble este número, y realmente refleja muchísimo. Lo tomo de ejemplo porque hoy convivimos muchas horas al día con él, con Adrián Alonso, mi amigo. Uh-huh. Digo, la discapacidad de él nos obliga a muchísimas veces tener que cambiar de recorrido porque los lugares no están preparados para hacerlo. Uh-huh. Los otros días recordábamos ahí, por ejemplo, en el mismísimo municipio, y Adrián se reía, un día lo llamaron para entregarle un premio en el Consejo Deliberante, no pudo subir porque no hay ascensor para subir al primer piso. Claro. Entonces digo, la ciudad, y como a esta le pasa a todas, nosotros hablamos de Tandil porque es lo que vemos, claro, pero a todas las ciudades le pasa lo mismo, no estamos preparados para tratar al discapacitado. La gente que nos está viendo, nos está escuchando, que le vamos a recordar, estamos dialogando con Juan Pedro Larraburu. A ver, el que vive el día a día también con un cochecito y un bebé, vive la misma situación que una persona que por ahí tiene una silla de rueda, alguna discapacidad, las veredas no se pueden utilizar, subir a algún lugar, es tremendo realmente. Ya arrancamos con las veredas, que en algunos lugares hay una diferencia de una a otra, que están rotas, que la verdad es complicado. Absolutamente. Las construcciones también ocupan mucha parte de la vereda, que nos dejan pasar. A veces la mamá con el cochecito tiene otra particularidad, tiene mayores posibilidades de bajar a la vereda con el riesgo que concibe, ¿no? La persona que va en silla de ruedas... Lo puse como ejemplo burdo, como para decir, uno se da cuenta ahí, cuando sale con un cochecito, como un ejemplo burdo de lo que vive una persona in situ, de por vida muchas veces, ¿no? No, yo no creo que sea burdo, Ceci, es muy claro y es muy práctico el ejemplo que vos das, pero digo, la situación que vive es prácticamente el mismo ejemplo que yo te di a vos, como desde ayer a hoy que te ha sucedido esto, que tenés que adaptar a un montón de cosas. Bueno, la sociedad no está adaptada para estas cosas, y en el tránsito generamos aproximadamente 120.000 lesionados al año, de los cuales 12.000, 13.000 van a quedar con una discapacidad
de por vida, generalmente motrices, generalmente hombres, y la mayoría menores de 30 años. Entonces, tenemos que empezar a tomar medidas para que esto deje de suceder. Esas medidas tienen que ver con, por ejemplo, usar el casco en las motos, porque la mayoría de los accidentes en moto, si lleváramos casco, podrían tener secuelas menores. El uso del cinturón de seguridad es el elemento humano que más vidas ha salvado después de la penicilina. Entonces, bien incorporado al auto, usémoslo. Cada vez que hay un accidente, el cinturón de seguridad nos va a salvar la vida. Y si nos salva la vida, también tenemos que ver que, no, que nos deje menos secuelas para después. Siempre digo la calidad de trabajo de los enfermeros y la gente de las ambulancias en nuestra ciudad. Sí. Leyendo informes este fin de semana... Bueno, han recibido premios, recordarás que hace un tiempo han recibido premios por ser, bueno, en estos concursos, no sé si son concursos, no recuerdo cómo se llama, de emergentología. Bueno, nuestra gente del hospital se han llevado el galardón mayor por la rapidez en el tiempo, por la actuación, realmente es para destacarlo. Absolutamente. Y estaba mirando de los informes del fin de semana que todas esas personas, como vos decís, que salvan vidas, después se encuentran con que la vida que ellos salvaron muchas veces termina con una discapacidad. ¿Sí? Entonces, hay una complicación muy grande. Estamos aportando desde el tránsito personas con discapacidad, además de los muertos, por un lado, que suena feo, yo lo sé, pero digo, es donde tratamos de por eso estamos acá y por eso hablamos de todo esto. Digo, además de los muertos, además de la familia de las personas fallecidas, el tránsito y la vida cotidiana de cada uno de nosotros recibe personas que el mismo tránsito las transforma en discapacitados a partir de un momento a otro. Sí, sí. ¿A dónde quiero llegar? Uh-huh. Que todo esto se puede solucionar. ¿Por qué? Porque en los últimos 30 años, España redujo los muertos y los accidentes de tránsito en un 80%. Suecia en un 60%. Holanda en un 60%. Y Canadá en un 50%. Haciendo campañas, ¿cómo lo hicieron, Juan Pedro? Campañas, concientizando absolutamente, uh-huh. Siendo muy estrictos en los controles. Esto que nos falta mucho a nosotros también, siendo muy estrictos en los controles, son países en donde realmente a nadie se le ocurre realizar infracciones de tránsito, pero ellos han logrado reducir y drásticamente la cantidad de muertos y lesionados de por vida en un accidente de tránsito. Entonces, me parece que es hora de empezar a tomar todas estas situaciones como esta que nosotros tenemos del espacio para poder llevar estos números, que hay días que llevamos estos números para refrescarnos, para darnos cuenta de por qué estamos, y a partir de ahora, la semana que viene y la otra, vamos a llevar consejos sobre situaciones especiales de todas estas cosas, para que realmente no nos quedemos con que aportamos números y después no sucede nada. La semana que viene vamos a estar tratando la sillita, la que viene vamos a hablar del casco nuevamente. Sí. Esperaba ir al piso, pero yo veo que viene para largo, así que lo vamos a ir desarrollando desde acá. Ay, ojalá. El grafitito es fundamental. Sí, y desde este humilde espacio, Juan Pedro, que lo hacemos todos, vos con todo tu amor y nosotros poniendo también de concientizar, ¿no? Tratar de entre todos, de tomar conciencia, refrescar, machacar. Y bueno, si podemos colaborar con un pequeño granito de arena, creo que ya es mucho. Juan Pedro, gracias como siempre por este espacio y vamos a agradecer a la gente que te acompaña. Absolutamente. La última, y siempre lo digo en las charlas, y ahora con el tema del coronavirus lo vemos, acá no hay que hacer ninguna vacuna para poder solucionar este flagelo que tenemos y esta enfermedad social. Hoy le vamos a agradecer a la gente de Dorremis, 444-2424, el remis más económico de la ciudad, y por supuesto a JH Distribuidora de Harina, 358084, ventas por mayor y menor de harina de primera calidad de Molino González Chávez. Muy bien, gracias Juan Pedro, como siempre nos volveremos a encontrar el próximo martes, cierre de este espacio.